El cacuy es un pájaro fantasma que rompe el silencio de la noche, estremeciendo las almas con su lúgubre canto. Ese pájaro tiene una triste leyenda que les voy a narrar a continuación. En épocas no muy lejanas, vivían en una alejada casita de madera dos hermanos que habían quedado huérfanos muy jóvenes. Él, un hombre bueno, desde muy joven aprendió a cazar y pescar, a recolectar frutas silvestres para cumplir la misión dejada por sus padres de cuidar a su hermana. Pero ella, perezosa al extremo y muy cruel, no hacía sino recriminar al hermano en todas sus acciones en base de regaños y malos tratos. Él salía temprano todos los días con su vieja escopeta para buscar la comida para el almuerzo. Mientras tanto, ella holgazaneaba en la cama, esperando que su hermano la llamara para tomar el desayuno. Él se esmeraba para que a su hermana no le faltara nada, sobre todo la miel de abejas, que era lo que más le gustaba, y observaba con alegría cómo la disfrutaba. Pero cuando él le pedía su colaboración para la preparación de los alimentos, se negaba, aduciendo que la obligación era de él y que ella no había nacido para servirle a nadie. En una ocasión, Cacuy había subido a la copa de un gran árbol, siguiendo el rastro de las abejas, para recoger algo de miel para su hermana, pero se descuidó y las abejas lo atacaron. Él perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente, quedando en el suelo bastante lastimado. Regresó cojeando al rancho y ella, al verlo, lo recriminó de inmediato, no preocupada por lo que le había pasado, sino porque le tocara cuidar a su hermano, por quien no sentía mucho amor, que digamos. Cacuy le pidió un vaso con agua, pero ella se negó, diciendo que no estaba para servirle a nadie. Él, recostado todo adolorido, se puso a analizar la crueldad de su hermana y se dijo para sí: creo que es hora de darle una lección. Ya mejor de sus dolencias, Cacuy invitó a su hermana a recoger de un árbol la más rica miel que jamás había probado, a lo que ella accedió gustosa. Llegaron al sitio y él la ayudó a subir al árbol, subiendo detrás de ella. Pero cuando ella llegó a la copa del árbol, sacó su hacha y con una habilidad pasmosa fue desgajando el árbol de arriba hacia abajo hasta dejarlo limpiecito. Ella en la copa del árbol vociferaba desesperada: ¡Cacuy! ¡Cacuy! ¿Qué diablos estás haciendo? Y él, sin inmutarse, se alejó, dejándola abandonada a su suerte. Ella gritaba desde el árbol rogando ayuda a su hermano y pidiéndole perdón, pero sus ruegos fueron inútiles y llegó la noche. Y ella, llorando y temblando de frío, decía para sí: si yo pudiera volar como los pájaros, buscaría a Cacuy para pedirle perdón y agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Y así sucedió. Poco a poco se fue transformando en una misteriosa ave de la noche llamado el Cacuy.